Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcial y esto es, pues, el reporte mensual de Escuadrón 42. Antes de empezar, bueno, comentaros que aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis nuestros enlaces de referidos, así comenzaréis con 5.000 créditos más. Y ahora sí que sí, empecemos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar como otras veces hemos hecho por el equipo de inteligencia artificial. Centrándonos únicamente en el combate, pues han tenido un enfoque en que, bueno, que los disparos de esta inteligencia artificial se vean realista, así como el comportamiento de combate de los Mandul. Uno de los objetivos finales es que esta inteligencia artificial, estos NPCs, a la hora de disparar lo hicieran que pareciese real, que saben cómo manejar sus armas y su munición. Para ello, pues comenzaron utilizando lo que se denomina como Item Provider Approach. Con esto lo que hacían pues era crear usables objetos alrededor de cajas de munición. Esto permitirá a los NPCs pues encontrar elementos en el mundo que les puedan digamos proporcionar cargadores y bueno municiones de diferentes tipos. También podrán ejecutar tácticas que impliquen pues acercarse a las fuentes de municiones según lo necesiten. El equipo también quiere activar correctamente las recargas en el momento correcto y en diferentes condiciones. Por ejemplo, mientras avanzas, los NPCs podrán disparar y recargar automáticamente. Sin embargo, pues otro tipo de componentes internos también van a notificar qué comportamientos son los necesarios cuando se agoten digamos, los cargadores. De este modo, se ejecutará en consecuencia subactividades para, bueno, para poder manejar la situación de manera correcta. En cuanto a los Mandul, su comportamiento está progresando. Están incluyendo interacciones y acciones únicas y también travesías de navegación, como podrían ser saltos especiales que les permita pues trepar sobre objetos grandes. El equipo está también haciendo trabajos en la refactorización del sistema de navegación para que este admita pues nuevos flujos de código. Bueno, pues dejamos la parte de combate y nos vamos dentro de este mismo equipo de inteligencia artificial, pero a la parte social. Este equipo, pues, incluyó la primera iteración del barman. Bueno, además de limpiar animaciones y comportamientos, modificaron diferentes partes del sistema en general. Por ejemplo, solucionaron problemas al moverse entre múltiples usables utilizando la ruta más corta entre las ubicaciones de entrada y de salida. Actualmente están permitiendo que los clientes pidan, consuman bebidas y además usen las cabinas y diferentes asientos alrededor del bar. El trabajo en el barman y los comportamientos más amplios del vendedor pues han ayudado al equipo a brindar más estabilidad a las funcionalidades, ya que bueno, estos escenarios estresan mucho el sistema de utilizables en cada funcionalidad que ofrece. En cuanto a la tecnología de patrullas, el equipo ha introducido una mejora en la funcionalidad Debug Draw, algo así como dibujo depurado, ¿no? Esto, bueno, va a permitir a los diseñadores investigar comportamientos en el launcher o en el editor directamente cuando las rutas se colocan dentro del Object Container. También han solucionado varios problemas de animación, incluido uno que provocaba que las animaciones inactivas y del To Move se desplazaran entre las animaciones de salida y los estados de locomoción debido, pues, a la evaluación incorrecta de la velocidad del actor. El sistema de puntos tácticos reestructurado, denominado TSP, y el nuevo sistema de objetos tácticos, TTS, ahora se encuentran en la rama de desarrollo común y están en camino para su lanzamiento en la Alpha 3.10. Durante los próximos sprints, el equipo comenzará a reemplazar los nodos heredados para la selección de objetivos con el nuevo sistema TTS, para así darles un control más preciso sobre las elecciones de objetivos a los NPCs, ya sea de pie o en el aire. Bueno, dejamos atrás al equipo de inteligencia artificial y nos vamos al equipo de animación. Este mes pasado, este equipo pues ayudó en el desarrollo del arrastre, lanzamiento y derribo del cuerpo. También animaron la recarga de armas y mal funcionamiento de los NPCs de operaciones especiales. Completaron el aspecto y la locomoción de los Mandul y animaciones animadas que, bueno, permita a la inteligencia artificial que emprenda inspecciones genéricas, mueva cajas y complete acciones dentro del hangar. Este trabajo continuó en los asientos de los operadores de naves capitales, clientes de bares, animaciones de barman y acciones dentro de estos hologramas que vamos a ver dentro del juego. Se realizaron mejoras fundamentales en los procesos de captura de movimiento del mocap, como el desarrollo del esqueleto generador de movimiento y una nueva herramienta que se denomina Take Selection. El equipo de gameplay, en cuanto a la historia, continuó desarrollando escenas narrativas y también abandonos de las mismas. Pasamos ahora a hablar del equipo de audio.
Y bueno, es que este equipo ha continuado apoyando en ubicaciones de campaña con la configuración de, digamos, del audio ambiente y la creación de música, así como varias funciones tanto para Squadron 42 como para el universo persistente. Pasamos ahora a hablar del equipo de cinemáticas. Y es que bueno, este equipo trabaja rutinariamente en varias escenas de toda la campaña. Aunque bueno, digamos que el objetivo de mayo era centrarse en el capítulo 1. Comenzaron el mes completando bloqueos para la apertura del juego, como podían ser jugabilidad, trabajo de cámara, animación para una batalla de torretas a gran escala y la introducción de un personaje clave dentro de la Javelin. También actualizaron varias escenas del capítulo 2. Experimentaron con tomas de una sola cámara para el capítulo 4. Bloquearon el capítulo 5 y configuraron las cámaras para el capítulo 13. El equipo de cinemáticas de diseño, o Cinematic Design, finalizó la configuración de interrupción inicial de todas las escenas del capítulo 4, y actualmente están esperando la implementación de nivel de diseño del level design. Una vez completado, los animadores pues pueden empezar a colocar o hacer coincidir las poses. También se brindó el apoyo para dar un trabajo de diseño de nivel aún más amplio. Pasamos ahora a hablar del equipo de ingeniería. Este equipo siempre nos trae muchas noticias a un nivel técnico que si no eres informático pues no vas a enterarte muy bien. Así que voy a intentar suprimir este tipo de información muy técnica a nivel de programador y comentaros lo interesante de este equipo. Bueno, este equipo ha estado trabajando en múltiples tareas que afectan tanto a Squadron 42 como al universo persistente, incluyendo pues el arreglo de problemas dentro de la jerarquía profunda, los cambios de zona y con objetos para definir áreas. Este equipo también ha trabajado en mejorar la funcionalidad de trigonometría inversa de C++ y HLSL. El equipo ha trabajado en corregir esta regresión de rendimiento que hemos sufrido y bueno, han seguido trabajando con el arrastre de cuerpo. Agregaron un nuevo generador de perfiles de tiempo de ejecución de físicas dentro de GameDepth y habilitaron la división de triple malla y optimizaron el método de eliminar vértices aislados en RC. Este equipo también presentó la primera versión del pincel de renderizado de Gen 12. El equipo también ha estado trabajando con los shaders dándole cariño y mejorándolos. Específicamente para Squadron 42, el equipo de ingeniería de Reino Unido pues ha comenzado a trabajar en un nuevo elemento de pantalla de interfaz de usuario que está diseñado pues para consolidar la funcionalidad requerida de varias pantallas en una sola entidad. Cuando se complete, pues administrará múltiples salidas y nos dirá si la pantalla tiene alimentación, está dañada o si emite luz. Este equipo continuó ayudando al equipo de cinemáticas. Más concretamente en las, trayectoria de las armas a la hora de disparar. Esto le va a dar a los diseñadores un buen control sobre cuándo y cómo disparan las armas. Y esto por supuesto incluye todo, desde armas pequeñitas hasta torretas de naves capitales. El equipo de actores ha continuado desarrollando el arrastre de cuerpo, mejorando la sincronización visual entre el jugador y el cuerpo arrastrado. También continuaron trabajando en reacciones de fuerza, implementando derribos sobre el terreno. El I+D para hacer que coincidan los movimientos está actualmente en curso. Pasamos ahora a hablar del equipo de Gameplay History, ¿no? De la historia del gameplay. Y es que bueno, en mayo este equipo pues comenzó a trabajar en escenas previamente no tocadas de los capítulos 5 y 13. Con esto, este equipo ha implementado más de 200 escenas, lo cual es todo un hito. Muchas de estas escenas aún requerirán trabajo y soporte adicional, pero la mayoría del trabajo de animación ya está hecho. Este equipo también ha continuado apoyando a los equipos de diseño con trabajo de pulido de las escenas del capítulo 4 y nuevos abandonos para las escenas del capítulo 8, incluida una complicada escena de transporte de cajas. Pasamos a hablar ahora del equipo de gráficos. Y este equipo es que en mayo ha estado trabajando en algo muy importante, que es el rendimiento. Tienen ya varios problemas importantes resueltos y otros varios que están en proceso de ser finalizados. La mayoría de las correcciones de rendimiento han sido siempre relacionadas con el uso excesivo de la CPU en cuadros específicos que dieron como resultado pues una caída en los FPS. Un cambio importante en el rendimiento fue ajustar las resoluciones de texturas en máquinas, en ordenadores, sin suficiente memoria de vídeo para ejecutar el juego a toda calidad, especialmente a resoluciones más altas.
Anteriormente se asignaba pues más memoria de la que cabría en la GPU, lo que produciría serios problemas de rendimiento debido a la paginación de memoria. Por otro lado, el trabajo en el renderizador G12 continúa. Están haciendo mejoras en los testeos automáticos de los cuadros y, digamos, en los shaders orgánicos mencionados el mes pasado. También el sistema de Render to Texture ha sido integrado en el sistema Texture Streaming. Bueno, ¿y todo esto qué significa? Pues que básicamente van a poder tratar estas texturas creadas de manera dinámica como cualquier otra textura en juego, de modo que van a poder calcular la resolución que se requiere para una posición específica de la cámara, después transmitir o crear su contenido a pedido y almacenarlo en caché estas texturas que han sido previamente creadas cuando dispongan de espacio libre en memoria. De esta manera evitan un renderizado redundante. Esta característica es fundamental para Canvas Manager, que va a ser utilizado esta herramienta por los equipos de arte y juego para crear contenido de texturas dinámicas, como podrían ser letreros, insignias con nombres, nombres de naves, números de serie, etc. Bueno, pues pasamos ahora a hablar del equipo de diseño de nivel, Level Design. El equipo de diseño social desarrolló aún más el comportamiento de los usables y los NPCs junto con el trabajo dentro de una escena que está en curso. Estos sistemas se asignaron previamente a equipos de funciones separadas mientras se desarrollaban las pipelines y la tecnología necesaria. El equipo de Level Design ha continuado trabajando junto al equipo de inteligencia artificial del lado del FPS para integrar más de los nuevos comportamientos que recientemente se han puesto online. Actualmente están trabajando en estrecha colaboración con el equipo de arte para construir alguna de las rutas opcionales a través de los niveles. Por otra parte, el equipo de Space and Dogfight ha estado trabajando en los comportamientos de investigación que no son de combate y que prevalecen en muchos de estos primeros capítulos. También continúan con el trabajo de este escalado espacial para varias zonas de patrullas y puntos de interés. Pasamos ahora a hablar del equipo de narrativa. Este mes pasado el equipo apoyó al diseño al proporcionar pues notas y bueno, comentarios, ¿no? Feedback durante las sesiones de juego. También han realizado partidas dedicadas para identificar dónde podrían incluir nuevas líneas de diálogo que proporcionen una guía y explicación más clara. Este mes se crearán guiones nuevos y las líneas se grabarán utilizando actores para que de esta manera se meta en el juego lo antes posible. La narrativa proporcionará documentos de vestuario para un puñado de ubicaciones actualizadas para proporcionar historia ambiental y una historia de fondo para que los jugadores también la puedan descubrir. Pasamos a hablar ahora del equipo de accesorios, el equipo de props. Os dejo una imagen que tiene que ver con ellos, y es que este equipo ha creado un conjunto de activos para una escena donde va a aparecer una nave congelada, que incluye pues un nuevo material de escarcha y accesorios de narración a medida. Pasamos ahora al equipo de calidad. Este equipo se ha encargado de crear capturas de escenas de clientes grabadas de capítulos individuales, así como de investigar problemas que obstaculizan el flujo de trabajo del equipo cinematográfico. También ampliaron su comprensión de las herramientas, como el visualizador de subsunción, para depurar mejor los problemas encontrados. Junto con el trabajo en cinemáticas, se centraron en el mantenimiento de los mapas de prueba para ayudar mejor a los equipos de desarrollo a que puedan acceder a funciones pues, rápidamente y solucionar problemas pues, eso, más rápido. Pasamos ahora a hablar del equipo de animación técnica. Este equipo volvió a visitar a los activos existentes para admitir cambios recientes en el código, retocando miles de activos para garantizar su calidad e idoneidad. Específicamente para Squadron 42, este equipo ha trabajado en los guerreros Bandul, ya que el trabajo de animación reciente destacó la necesidad de refinar la deformación del personaje para permitir poses más extremas. Pasamos a hablar ahora del equipo de UI, es decir, de User Interface, interfaz de usuario. Este equipo ha pasado el mes trabajando en un nuevo sistema que les permita agregar fácilmente objetos 3D a las pantallas, así como iconos para el visor del jugador y también el inventario. Los artistas conceptuales finalizaron el aspecto de la lente y de la interfaz de escaneo y están cerca de tener los conceptos finales para el estilo del HUD de la Gladius y una de las interfaces clave de Squadron 42. Pasamos ahora a hablar del equipo de efectos especiales.
Este equipo ha dedicado gran parte del trabajo de Squadron 42 del mes pasado a finalizar el arte conceptual para una escena particularmente compleja al principio del juego que involucra una gran cantidad de trabajo de efectos visuales. Además de proporcionar una buena visibilidad a todos los demás departamentos sobre lo que se espera lograr, tener los conceptos bien establecidos y detallados hace que sea mucho más fácil para los artistas actualizar los efectos. Se completaron los efectos interiores de la matriz de comunicación y se modificaron algunos niveles anteriores para alinearlos con los documentos de diseños más actuales. La creación de prototipos de armas para la Bandul Kingship ha recibido también un gran avance. Bueno, señores, con esto hemos terminado con el reporte mensual de Squadron 42. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues ya sabéis, como siempre, os suscribís, activáis la campanita para que os lleguen las notificaciones, me dejáis algún comentario bonito y poco más que agregar. Así que bueno, señores, sin más, se despide el ciudadano Marcial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto.